Hola, 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 hola. Vamos a continuar con Final Fantasy VII y está cargando. Pero sí, estamos ya. Final Fantasy Remake. Y por desgracia tendremos que despedirnos del Mercado Muro. Pero estábamos en una zona importante. Y a ver cómo continúan esto. Pero vamos a lo que vamos. Estamos todos vestidos de mamarracho y eso está muy bien. Pero es verdad, ¿no? Si nos vamos del Mercado Muro no vamos a poder hacer más sentadillas y eso me parece bastante mal. Ha pasado una semana desde el último live stream. No, ¿qué? Así que no recuerdo absolutamente nada, o sea, sí. Recuerdo dónde estamos. Y hay musiquilla. Pero eso es todo, amigos. Oye, Dios, no recuerdo qué armas tengo, ni qué ataques tenían dichas armas, ni las que tenemos que subir, ni las que no. Pero como va a haber escena y eso, pues vamos a verla. Aunque sigo sin comprender por qué nos han drogado si hemos venido por nuestra voluntad propia. Y tal. Pero bueno. Aunque vayamos vestidos de sevillana. Gótica. Es lo que quería haber dicho a lo mejor la semana pasada. El diseño es un poco gótico. De más para mi gusto. Y creo que dije cualquier otro tipo de época o lo que fuera. Pero sí, violeta, pero un poco gótico además el traje. En mi opinión, el de Cloud, y me parece mal. Aunque las extensiones, bien. Aunque le podían haber hecho algo con la parte de arriba del pelo. Un poco medieval también es, pero es más rollo gótico. Si fuera a lo mejor más oscuro, más negro. Que hablando de oscuro y negro, ¿no tenéis pa' mejores luces aquí? Que por amor de Dios no se ve nada y nos vamos a tropezar. Y vamos a manchar el traje, aunque por lo visto repelen la suciedad, así que. Hay escenas que ver y son importantes. Way, you look kind of familiar. We haven't met before, have we? ¿Qué haciste aquí? Whatever. All right, y'all good to go? Then let's do this thing. Introducing Walmart's most eligible bachelor, the one and only Don Corneo. Lady. Corneo. Dios. Nice. Very nice. Es más inquietante todavía. Whichever one shall I pick? Oh. Sevillanas, ¿eh? O tal vez Geisa. Maybe you? Esto, a ver qué ocurre. Oh yeah! I've got it. I've got it. Today's bride to be is today's and tomorrow's or the day after's if the Don takes a shine to you. Pathetic. Huh? Hey, which one of you said that? No quería haber dicho nada. No. You got a mouth on you. I'm gonna enjoy breaking it in. Today's lucky lady is the big bone girl. Huh? Still playing hard to get? I can dig it. Oh yeah. Leftovers are all yours. Yeah, please. Okay. Okay, ladies. Y'all coming with me. Podrías haber cogido a las tres, pero. Don't be shy, little kitten. Shimmy on over and give daddy some sugar. No need to play coy. Nobody here but you and me. Oh,
You're even cuter than I thought. Back off. Ooh! This kitten's got claws! I love it! Le han puesto físicas a la barriga del Don Corneo. Don't you worry your pretty little head. Just a picture to preserve the moment. And to ensure you don't do anything inappropriate like say no. Asshole. Oh, praise me more! Hey, yo, fellas! We got guests! And y'all got first crack at entertaining them. ¿Realmente a Don Corneo le gustaría que, si digamos que luego va a pasar a alguna de las otras dos, que estén usadas? Courtesy of the ever generous Don Corneo himself. Never forget, the Don provides. Yeah. Corneo! So, ladies, ready to get to it? Yeah. I guess I'm good to go whenever. How about you, Tifa? Four guys between us. Okay. Let's not keep Cloud waiting. Right. Wait. I know you. The Colosseum! What the hell? Get down! Oh, you stupid! Wait! Por lo menos han puesto escena de combate cuando no participas tú. Patada en los cojones, es que es lo suyo. Porque ya por lo menos se puede mover en el traje, no como el traje de sevillanas tuyo. El que faltaba. ¿Tú de qué bando estás? ¿Y quién eres? Porque en original no salías. Podríamos haber seguido luchando en los trajes, jo. Okay, espera. Let's go rescue Cloud. Corneo's room, right? ¡Oh! Sí que manejo. Ojalá me hubieran dejado participar, que hubiera sido una pelea de verdad. Y tener que manejar a las dos. Pero esto en el original, no sé si aquí seguirá siendo igual o lo han puesto igual para todo el mundo. En los libros decían que un lacayo de Corneo lo traicionó. Pues, o sea que el tío ese de verdad era un lacayo de Corneo que lo traicionó. Porque en el juego no lo recuerdo, vamos, pero vamos, que vale. Que sí, que es del universo extendido. Ojalá hubiéramos hecho la pelea. Esto en el original, no recuerdo qué hacía, qué decidía a quién elegía Don Corneo. No sé si aquí a lo mejor también Don Corneo elige a gente distinta. Podríamos ayudar a Cloud, pero también podríamos quedarnos a dormir. Ojalá hubiéramos luchado con los trajes. Pero podía ser que Corneo no te eligiera a ti. Y tendrías que luchar contra estos tíos y luego ir a salvar a quien sí eligiera. Pero como no hacemos combate de verdad, a lo mejor siempre elige a Cloud ahora. Y ahora sí que tendremos que pelear o algo, y sí que no me acuerdo de los controles, pero ya veremos. Espérate un segundo, no estoy yendo al sitio donde me han dejado encerrado. Creo que por aquí no es. ¿Por qué me seguís a mí como si supiera dónde voy, Tifa, joder? Por aquí, clarísimamente. Joder, la puerta grande, si tiene sentido. ¿Quién ha cogido la espada y dónde la llevamos? ¡Oh! Sí luchamos, de verdad. ¡Ay, Dios! ¿Qué habilidades tenemos? De hecho, ¿qué armas tenemos? ¿Hay que aprender algún ataque? Ya lo veremos. Golpe fluido, sí, supongo que suena bien.
Ahora, lo malo es que no los voy a poder analizar, pero bueno. It's your turn. Ah, es verdad, con técnica secreta me bufaba. Y luego mi triángulo era mejor, ¿no? Sí, vale, ya me acuerdo. Buen triángulo. Don't stop. Tell me what you a bad boy I bastard. Am. Yes, yes I am. Here I come, baby. Hey, who the hell gave you permission to do that? One of you get in here and teach this bitch some manners. No sé dónde está el. Sorry, but your boys had to learn some manners too. What the? Cloud, your clothes. No sé qué iba a decir. Me han interrumpido, pero vale. Ah, sí, o sea que insultos está bien, pero violencia no. Hay que decidir primero una palabra secreta y entonces. What are you three up to? We'll ask the questions. Like, why do you have men in Sector 7 asking about Avalanche? Don't know what you're talking about. Don't play dumb with me. Let's try again. Why did you have men in Sector 7 asking about Avalanche? Spill the beans, or... I'll cut them off. All right, I'll talk, I'll talk! Some guy with a gun for an arm. I was paid to find him. Paid by who? I can't tell you that. They'd hunt me down like a dog. ¿Quién es el doblador de Don Corneo? ¿Es... ¿Es Eggman? Porque si no, la voz se parece. ¿Cómo se llamaba el doblador? ¿Mike Pollock? ¿Alguien puede consultarlo? Por curiosidad. Well, you better. Because if you don't, I'll rip them off. It was the director of public security, Heidegger. It was Heidegger. Shinra. And what were they planning? Some things are better left unsaid, you know. See, I'm not so sure they are. Better keep talking. Or I'll smash them. All right, you got me. I could never say no to a sexy girl. Since Avalanche blew up two reactors, Shinra's decided they ought to stamp them out, home base and all. And I mean stamp out. By targeting the support pillar and blowing it up. I bet that's... Did I stutter? The plate will come crashing down. It'll be Sector 6 all over again. I'm sure you've been there and seen the wreckage for yourself. Pero... So you know exactly what Sector 7's gonna look like. They wouldn't. Come on, guys. We gotta go. Before you do... No. Please, this won't take long. As everyone knows, villains only divulge their plans in a certain situation. But what is that situation? Cuando están a punto de morir, deja de menear la barriga, tiene demasiadas físicas. Es Fred. No he elegido nada, se ha elegido solo. Quería dejar pasar tiempo. Oh, I'm sorry. Time's up. The answer lies in the sewers. Pretatas Chiori o no sé qué. Se parece un poco la voz. Me había parecido. Pero van a aplastar el sector. O sea, el sector 6 ya lo habían aplastado, pero estamos en el sector 6. O sea que luego se le pasa. Cuando aplastan el sector 7.
Quieren derribar la ciudad de arriba, pero entonces la ciudad de arriba también se va a la mierda. Por lo menos una... ¿En cuántas partes está dividida la ciudad? ¿10? ¿12? ¿Una... ¿Estamos en el schedule? The Turks are on top of it. Yes, there will be no delays. Please, Mr. President, I am asking you to reconsider. No, begging. The Sector 7 Undercity is home to more than 50,000. Director Twister. At least let us issue a warning, sir. The stench of the director's cowardice fills the room yet again. Breathe. Progress requires sacrifice. Learn to live with it. No está mirando por la ventana mientras hace el monólogo malvado, pero tiene la pose esta, así de las manos, así... O sea que... Sabemos qué malo es. Pues si no nos queda claro. Y ahora a las deliciosas alcantarillas. Pero nos ha dicho que el director este de Shinra está involucrado, así que ahora tendremos que ir a por Shinra. Siempre que no haya que hacer misiones secundarias en las alcantarillas, claro. ¿Qué es esto? ¿Quieres tener alguna visión sobre Sephiroth? Ahora es tu oportunidad, estás solo. Nadie para juzgarte. ¿No? ¿Espera? Damn it, Reeks. Casi. Cualquier momento es bueno para meter un flashback de Sephiroth. Oye, levantaros que estáis fingiendo. Me lo dicen las barras de vida. ¿Esto es una decisión? Esto parece una decisión. Ha habido cosas tontunas que hemos hecho por ahora que luego han tenido supuestamente repercusiones. ¿A quién levantamos primero o de quién nos preocupamos? Esto decidirá, ayudará a decidir. En el chat, ¿qué preferís? Aerith no se llama así, se llama Eris, salvo cuando se llama Aerith, que es siempre. Pero bueno. Tifa. 2 Tifas, 3 Tifas. Ante la duda yo siempre soy de la opinión, y parece que el chat también, de que hay que guiarse por el refranero popular. Y... dos tetas tiran más que dos carretas, así que no sé ningún refrán sobre flores y floristas, así que de todas formas el chat está de acuerdo y aunque no tengo pruebas para demostrarlo, es definitivamente cosa del chat. ¿Tifa? Que a lo mejor no tiene nada que ver con nada, pero... Y sí, sí. Tenemos que volver a los slums, right now. Yeah. I didn't want to drag Aerith into all this. She'll understand. How do you two know each other? I saved her. She saved me. Round and round it goes. And that's all there is to it. Sure there isn't something else going on? ¿Por qué quieres saberlo? Damn it. ¿Qué es eso? Es grande, ¿verdad? No es como un perro de estos ágiles, ¿verdad? Porque me caería peor. ¡Hola! Nos han tirado a la guarida del Rancor. Por lo menos se espera que nos despertemos para venir a comernos. Ok, es grande. ¿Está posando? Lluvia de golpes. Pues he pensado que no, pero lo primero es lo primero.
¿Qué eres tú? ¡Ups! Viene a por mí. Le es débil al fuego. Pensaba que sería al hielo por ser un animal, entre comillas. Peor que la casa no puede ser. Así que... es... una especie de minotauro o la rata primigenia, una de dos. Pero le afecta al fuego, así que eso está bien. A ver... mascota monstruosa de Don Corneo. Me contaban la historia de todos los enemigos a la izquierda, pero solo me miro en la derecha donde están las debilidades y eso, y paso de todo. Mascota que vive en las cloacas de Midgar. Parece basar su estrategia en la fuerza bruta, pero es más inteligente de lo que aparente y sabe usar el agua residual de las cloacas para tocar a sus enemigos. Creo que me van a spoilear un poco cómo va a funcionar su combate. Los ataques mágicos casi no llenan su barra de vulnerabilidad. Los de elemento frío en concreto no lo hacen en absoluto. Que no hace falta pegarle con muchas magias. Así que creo que... tiene colas de Félix si le robo. Se me olvida citar objetivos. No le quitamos una barbarie. Tenía que haber mirado el arma de Tifa si tenía aprendida la habilidad o no. Y la mía y eso, ¿qué coño hace? O sea, creo que no tengo aprendida mi habilidad. ¿Cuál era? ¿Contraorden? A lo mejor sí. No, pero esto cambiaba de modo y esto siempre es bueno. Y deberíamos ir a por los cuernos eventualmente. Vale, si lo mido... estoy bastante seguro... de que puedo... hacerle la contra. Ok, no puedo hacerle la contra en este modo. No cuando cae desde el cielo, por lo menos. Tenemos omnipociones, ¿por qué no? Oye, Tifa, tú también tienes elemento en tu arma, pero creo que era hielo, ¿a que sí? Es más, te quité, ya no hacías elementos con Aeris. Voy a intentar centrarme en los cuernos y los demás que peguen collejas, digo yo. Electro al cuerno. Le quita 400 y pico, no es tan poco. Y ahora está un poco haciendo el mono. Ok, siempre salta por el que personaje que esté manejando. Esperaba que a lo mejor no. Uy, esto tarda 10 años, pero quita bastante vida. Cloud, no tienes barra. Pero yo tengo cura también, aunque sea básica. Ah, es verdad, el golpe este. Ah, tenemos invocación contra... Tifa, ¿qué te han hecho? No tienes cura más, me temo. Quiero ver si puedo esquivar este ataque, pero algo me dice que no. Lo he intentado muy tarde. ¿Quién quiere invocar? Espérate un momento, según a quién... No hemos visto al pollo gordo. ¿Quién tenía el pollo gordo? A ver si lo adivino. El pollo gordo se lo he dado a... Barret, que no está en el equipo, ¿eh? Podemos invocar al chocobo normalito. Dame un segundo. ¡A por ellos, chocobo! Está claro que cuando se pueda sacar un chocobo... se saca un chocobo. Aunque le afecte el fuego y tengamos a Ifrit, me da igual. Es un chocobo, es más bonito. A ver, Aeris... puedes aprovechar para hacer movidas de chocobo. Cloud puede aprovechar para curar y tal.
switch it out. So it's my turn. I'll take a look. ¿Y tú cura Chloe? No need to panic. Take the lead. I'm coming. Mojuribomba. Quiero pegarle a los cuernos, pero no sé yo si tengo la puntería necesaria para ello. Porque lo estoy pegando al cuerpo base. Está claro que en los cuernos le voy a hacer más, pero... ¡No! Vale, esta vez sí. O bien los cuernos están en un sitio donde no tengo acceso. ¡Patada, chocobo! ¡Al cuerno! ¡Al aire! Mi ataque. Cólera absoluta suena mal. Ok, creo que eso no me lo voy a poder parar. Sí me lo puedo parar. Recibo el daño, pero sí me lo puedo parar, técnicamente. Cúrate tú. Ok, tal vez no. El chocobo está a punto de hacer su invocación, pero yo voy a tener que hacer una cola de fénix. Me temo. Estamos bajitos de vida. ¡A por ellos, chocobo! Dos mil y pico. Está bien. Aunque el ataque de Club Guay quita la mitad de eso. ¿Tengo alguna especie de poción que cure a múltiples aliados? Tengo 11 granadas que podía estar tirando, pero es que claro, gasto la barra y para eso le hago un ataque guay. ¿Cóctel molotov? No, daño de fuego. No voy a llegar aquí abajo nunca jamás, o sea, no tengo nada que cure a varias personas a la vez, lástima. ¡Corre, Tifa, corre! ¡Corre a cámara lenta! Pero no corras tanto que tienes poca vida, claro que Cloud también. Omnipoción. A ti no, Aeris. Tú tienes vida. Cloud está más cerca. A ver. Dame un segundo. Por Dios, se ha ido justo antes. Tsunami de cloaca. Dime que puedes curar a Tifa. ¡Oh! Está usando el escenario. Ahora, esto no sé para qué vale. A lo mejor si hubiéramos estado aquí al lado hubiera sido malo, pero... Con el tiempo que tarda en hacerlo... La madre que te echó, dime que puedo hacerlo antes de que me ataques tú a mí. ¡Vidio, sálvame! Hay algo que tenía que haber aprendido el último día. Y no aprendí el otro día con la casa. Los límites no me salvan. Y eso es malo. He gastado mi vida y lo que es peor, el límite. Que lo hubiera hecho bastante, bastantillo. Está fatigado, de todas formas no hay forma, yo creo que de ponerle débil del todo. A ver, no os pongáis en medio, que estáis todos en medio y luego cobráis. Au, no esperaba que saltara para acá. Pensaba que te acercabas cuando hacía este ataque, pero no. Ven a mí que te esquive. Tifa, haz algo, no sé, algo. Se me había olvidado que tengo chakra para curar a Tifa ella sola. De todas formas, está controlado.
Si hago una venganza de Gaia cuando no te manejo, ¿sí que se acerca? Sí. Por eso pensaba yo que también se acercaba cuando la manejaba. ¿Qué coño ha sido ese ataque? Necesito estar en modo ofensivo si quiero contrarrestar esas cosas. Eso sin embargo no lo puedo contrarrestar. Ven a por mí. Ah, tsunami. Quedaos en el medio y punto. Por cierto, Cloud está recuperando MP ahora, me parece. ¿Qué es ese 25? Es que está envenenado. Mejor está envenenado. Creo que está perdiendo vida. ¡Au! ¡No te vayas! Te tengo que decirte una cosa. Joder, macho, qué destrozo hace. Tendría que cambiarme a quien está mirando para esquivar apostado en cada uno de ellos. Y... no me doy ni cuenta. Tómate un Etherflow. No quiero malgastar remolino de cloaca. Un momento, ¿puedo hacer el límite aunque no tenga barra y yo esperando a que se rellenara la barra como un estúpido? En cuanto termine las embestidas, lo haré. Cloud, ¿hay alguna forma de que puedas curar a...? Mírame a mí, mírame a mí. Aeris está a uno de vida. Debía estar envenenada la cabrona. Salto mortal. Oh, dos golpes de 1700. Ouch. Yo que sé, tírale hielo o electro más a él mismo, pero supone que no les hace mucho. Tornado, tornado. Tornado, efectivamente. Está a puntito de morir, pero Cloud también. Cloud, ¿qué haces? Cloud, no te acerques tontamente a la gente. Mirarle mal desde lejos. Gracias a Dios. No quiero gastar más colas de Fénix, pero madre mía. Con la rata. Toro. ¿Por qué no está muerta? Gracias, bicho. Was probably Corneo's pet. And we were dinner. Hey, you don't believe that crazy story of his, do you? Lo de Shinra wouldn't sacrifice a whole sector just to take out Avalanche, would they? Destroying part of the city, killing all those people just to get at us? I don't know. Is Corneo the kind of guy who'd make up shit just to screw with you? I wouldn't put it past him. But if he was telling the truth, and there's still a chance he was, isn't there? Then we should go. And if it turns out he was lying, then so what, right? Tifa. Oye, Tifa, no te vayas, que estás sin vida. These tunnels are all connected. What is it? I'm pretty sure we can use these tunnels to make our way back to Sector 7. The sewers under Sector 6 and 7 should be connected.
If you get in trouble, just follow the stench. Another one of those lessons? An avalanche saying, actually. We use them to move around the Undercity, in emergencies. Buah. Sure we're not lost? Positive. There should be a big waterway just up ahead. Let's find that first. Lead the way. Magnífico. Seguro que no queréis un poco más de vida antes de enfrentarnos a gente. Ya es tarde. Mierda, macho. Gastó demasiada magia con Cloud. Va a curar al personal. No lo he analizado. Darme un segundo. A ver, sanguijuela. ¡Fuego! ¡Qué curioso! Pensaba que los animales eran más hielo. Y fuego más hacia los humanos, pero vale. Poción estimulante y estimulante. Tenía que haber intentado robar a la rata gigante. Tenía colas de fénix que he gastado, pero bueno. Tampoco he gastado tantas. Gotta keep going. Magnífico. ¿Estamos todos bien? La respuesta es no. Darme un segundo, anda. No habréis visto ningún banco cómodo para tumbarse, ¿eh? Un momento. Revitalia. Había conseguido esto y no me había yo dado cuenta. Restablece la vida de forma gradual. Eso puede ser mejor para combates largos. Pero bueno, sin PM otra vez. ¿A dónde se han ido estas? Habiendo cajas que robar, de verdad, parece que no saben de qué vamos. No hay nada por ahí, vale. Vámonos. Dejad de pelearos entre vosotras. He decidido levantar a Tifa, a asumirlo. Aunque no he sido yo, pero un poco sí. Pero se están nada más quedando empujones cuando intentan correrme a correr. Sí, oh, no, yo primero, no yo. Yo soy más protagonista. Me pregunto si habrá que darse un delicioso baño aquí eventualmente. No, pero habrá que quitar eso para que se vacíe. Estoy viendo puzzles en el futuro y tendremos que mantener pulsado triángulos para ello. Y el futuro es ahora, aunque no sé si lo he hecho demasiado pronto. Por cierto, el debate siempre suele ser Tifa o Aerith o Aerys. Y eso, pero ¿qué ha sido de Yuffie? ¿Eh? Parece que siempre se olvida que hay una tercera opción, pero... ¿No la hacen un poco demasiado joven, un poco demasiado chiquilla a lo mejor? Debe ser por eso. Oye, os dejáis cosas que robar y me parece muy mal. Además es violeta y por tanto mejor. Guantes plumados. Yuffies opcionales es el problema. Qué sé yo. Pero, oh Dios, ahora sí que tengo que mirar, que además se me ha olvidado. ¿Está todo aprendido? ¿Aprendido? Joder. No sabía que esto era una opción. ¡Barret! No te he puesto el chocobo gordo. Espero que vuelvas pronto al equipo, pero quiero ver ese chocobo gordo. Tifa, te des... Quité cosas, ¿eh? Los puños sónicos no están aprendidos del todo. Y por cierto, tengo un huevo de puntos que dar. Esquiva rápidamente y contraataca con un golpe. Deja vulnerable a un enemigo mediante esta habilidad. Aumentar la pericia. No voy a desequipar este arma hasta que no consiga la pericia. Y luego voy a poner los guantes plumados que tienen turbo. ¡Oh, wow! Tiene buena pinta. Y definitivamente quiero usar esa habilidad.
Pero hay que subir los puños sónicos. Por cierto, esto tiene menos ranuras y no enlazadas. No enlazadas, te digo. Y por muchas ranuras nuevas que consigamos, seguirán sin estar enlazadas. Eso es malo. Seguramente suba el turbo y luego vuelva a ponerme los puños sónicos, porque habilidades enlazadas significa poder pegar con elementos y hacer cosas como lo de la autocura y esas movidas. Aunque no, autocura creo que no hace falta que estuviera enlazada. Por cierto, tus guantes de cuero creo que son una mierda, ¿no? ¿No tenemos mejores? Pues a lo mejor no, pero tengo que vender guantes de cuero como si no hubiera un mañana. O sea, protectores. Por ahora te quedas como está. No quiero tener que pensar. Hasta que no subamos eso, no voy a hacer nada más. Luego ya, cuando tenga que ponerte lo otro y que no esté enlazado, ya pensaré qué materias ponerte y qué voles quitarte. Y no quiero ni mirar las mejoras que puede tener. ¿Por qué debería poder hacer esto y para qué quiero hacerlo? Supongamos que sirve para algo. Ey. Antes de eso, ¿qué tenemos? Los oprimidos. No sé cuál es esa localización, pero compra. Y ahora recuperar los PMs y todo lo demás. Sé que tengo puntos por gastar con Tifa todavía, pero da igual, luego los gastaré con el siguiente guante. ¿No será el cementerio de trenes? No lo sé, pero la imagen usualmente te da pistas de dónde sonaba esa música en el original o de qué personaje es, pero eso no me suena a una mansión. A lo mejor ya sé de quién es. Aunque solo a lo mejor. Eso parece un combate. Un momento. No vaya a ser que nos escondan cosas. Oh, desearía que nos escondieran cosas. Creo que toca combatir. La verdad es que no quería luchar, pero son solamente ratas. Esto no hace falta ni analizarlo, ¿eh? Tampoco es que haya dado tiempo. Hay camino por allí en alguna parte. Cada vez que veo una sala octogonal pienso que va a haber un combate. Es como una gran señal de stop en el mapa. Ahora sí hay combate. ¡Ey! ¡Un cangrejo! Eso es nuevo. Un segundo cangrejo. Creo que eres nuevo. Hielo. Interesantísimo. A por él. Para los combates normales casi no cambio de personaje y debería. Si quiero subir a Tifa, además, su habilidad. Que es aposta lo que quiero hacer y por lo que no le cambio el arma. Pero bueno, decisiones que tomar. Yo no comprender. Este camino parece el que hay que seguir. Quiero ir al otro sitio antes. Perdonad, dejar que os atraviese un segundo. Estoy dando vueltas en círculo, puede... ¡Ah! Tal vez no. Cerrada con llave. Siento que hay muchas cosas que me estoy saltando y que me estoy perdiendo. A ver... Puede o puede que no haya que volver a estas zonas en el futuro y a lo mejor se me abren esas puertas que están cerradas ahora mismo. Ya veremos, pero si encuentro una llave tengo que recordar que tengo que volver para allá. ¿Arriba o abajo? Abajo. Is it safe to go through here? It's really dark. I'm sure we'll be fine. Come on. Hey, Cloud. Assuming Corneo was telling us the truth, what do you think Shinra's really up to? I mean, they've got to have an endgame. But I can't imagine what it is. Destroying a whole chunk of the city just to get back at us doesn't make any kind of sense. Yeah. I can't imagine any way they could profit from it. It's gonna cost them a fortune to rebuild. Corneo's lying. He's gotta be. Guys like him do it all the time out of habit.
He decidido que vamos a ir por arriba, porque a lo mejor iba a estar menos oscuro, pero está igual de oscuro. Ok, no veo un pijo. Sí que estaba muy oscuro, pero yo pensaba que es que el juego es así en general. Madre de Dios. Y sí, Tifa, conspiraciones. Todos son conspiraciones, que no sé realmente, ya ni me acuerdo qué sentido tenían. Pero son de esos tipos de conspiraciones rollo James Bond. No tienen por qué tener lógica en realidad. El caso es conspirar por el hecho de conspirar. Va a haber que bajar el agua también. Vamos, es que no es que esté oscuro, es que yo creo que no le han puesto ni textura a las paredes, porque ¿pa' qué? No se va a ver. ¡Ey! El perrete. El perrete dice que para la derecha, para la izquierda, por cierto. No puedo analizar el perro, porque el perro debería decirme en la dirección. Salvo que aquí no tenga... Ok. Locked up tight. Sigamos al perro. But not if we use the skeleton key Jesse made. Huh. Does this mean it's in the water? We'll see. Aerith. ¿Cómo sabes tú que el perro indica la dirección correcta? Que el perro está nadando. Eso nos lo contó Barret hace poco. Solamente lo saben los de... Dime que son las luces, por Dios. That's a power generator, all right. ¿Y bien? Wow, talk about ancient. It's an antique, older than the Mako reactors even. It'd be a miracle if it still works. Mantener pulsado, el auténtico jefe del juego. Pero esta vez le estaba esperando. ¡Ajá! Soy invencible, conozco todos los secretos que el juego puede lanzarme. Ya, vámonos. Y sin embargo aquí no llega tampoco la luz todavía. Es luz... bueno. Más o menos. ¿Habéis visto algún otro botón para...? Ah, aquí está, para bajar estas cosas. Más pulsaciones. Creen que no me lo espero, pero ahora sí me lo espero. Hay que mantener pulsados los botones. Increíblemente inmersivo. Y, lo más importante, cajas. Barret sí que necesita un arma nueva, por cierto. Recién hemos conseguido la de Tifa, pero Barret sí que el pobre no tiene una mierda de arma. ¿Será racismo porque es negro? Voy a suponer que sí. También es que no participa en medio juego, pero... Por Dios, Barret aparece al principio y al final. Eso es todo, amigos. No lo vamos a usar más. Ahora lo volveremos a recuperar en cuanto volvamos, imagino, al sector 7, pero el pobre... no ha participado una mierda. Claro que... estas dos, sí, y al fin y al cabo no es de lo que se trata. Saben lo que se hacen. ¿De dónde, pijo? Has salido tú. Tifa, necesito hacer tu estúpido ataque. Haz tu estúpido ataque. No sé si esto me subirá a nada, pero spaméalo. Creo que lo he hecho vulnerable demasiado tarde. O demasiado pronto. Habilidad de arma pone. ¿He aprendido el golpe fluido? A lo mejor ha colado. Tú sigues spameándolo. No te lo pienses. Y vosotros mirar y darme ánimos. ¿Qué es ese agua? Ah. Un segundo. Ah, sí, lo he aprendido. Fantástico. ¿Qué tengo que hacer para aprender el turbo? Me encanta que se llame turbo, aunque es un turbo. Encadena habilidades o hechizos mediante esta habilidad, aumenta la pericia. Aumenta la potencia de la siguiente habilidad. Interesante. Interesante. Pues sea, equipemos. No, quiero mantener las materias. Supongo que sí, aunque he perdido una. ¿Cuál tenía antes? No. Cura. Hielo.
suerte, electro. Y aquí tengo chakra. A lo mejor a Tifa no le hace falta cura teniendo chakra, pero... Entonces necesitaría que... Aerith tenga cura. Porque no tengo cura con ella, que es lo que ha hecho de la situación. Es la maga, pero no le he puesto cura. Estoy gilipollas perdido, dame un segundo. Electro, tenía puesto electro, vale. Por ahora voy a volver a poner aquí electro, que era además esta que estaba mirando. Pero seguramente tenga que cambiarlas, no me convence mucho las materias que tengo puesto en este momento. De todas maneras, vamos a mejorar el arma, que ya va siendo mes, y a Eris también un poquito. Un segundo. Conseguimos este bastón y no se lo he equipado tampoco. Lo conseguimos en la pelea del Coliseo y no se lo he equipado. ¡Ups! ¿Qué hace, por cierto? Invoca un hada que lanza proyectiles mágicos. Coño, eso te va a subir el DPS bastante. Duplica una habilidad o hechizo mediante esta habilidad. ¿El hada lanza habilidades también? Eso está roto. Bastón de plata. No, el bastón mágico, que aparte tiene más ranuras y eso siempre está bien. Y enlazadas. Y eso me mola. Deberíamos ponerle ataque elemental con los propios ataques básicos y yo creo que eso haría bastante daño. Pero ya veremos. Tengo que mirar luego qué puedo comprar. Ahora sí, mejoremos. Cloud 1, que ya está servido. ¿Qué tenemos por aquí y qué queremos? Solo dos galaxias. Ataque físico, mágico, velocidad. Daño físico en guardia. Y daño mágico en guardia, o sea, cubrirse mejor. Sí, quedarse en guardia es una cosa que definitivamente utilizo. Daño del ataque básico, daño infligido por ataques con saltos. Un poco más situacional. Llenado de la barra me interesaría. Daño por la espalda. Siempre que manejo al personaje, los enemigos me miran de cara. Creo que eso no va a merecer la pena. Recuperación oportunista, requiero explicación. ¿Qué significa eso? Restablece vitalidad al atacar con una habilidad personal. ¿Cómo que habilidad personal? Con el triángulo. A un enemigo vulnerable. Me tengo que acordar. Es robo de vida cuando haces ciertas cosas. Runa de materia, sin embargo, sí que lo quiero. Ataque físico, mágico, velocidad, etc. ¿Pero qué hace índice de activación de no sé qué pollas? Tifa tiene cierta probabilidad de empezar un combate con un mayor nivel de chi. ¡Oh! ¡Oh! Eso está bastante bien. Y la materia también, lo que pasa es que gasta muchos puntos, pero bueno. Y luego ataque físico y velocidad es una idea siempre. Daño del ataque básico 5%, creo que merece la pena. Esos porcentajes creo que van a empezar a merecer la pena. Y voy a tirar de aquí y ya está. Puedo usar 3, así que... Velocidad. Y me da justito. La ranura la tengo, ¿eh? Sí, ataque físico. Y ya está, 60 de hostias. O tal vez 70. Está detrás mío, pero bueno. 70 de ataque físico no está nada mal. Y una ranura más, pero aquí no está enlazado absolutamente nada. Ahora, la prisa esa quiero verla, sin lugar a dudas. O sea, el turbo. Quiero que metas el turbo. ¿Y tú? ¿Qué puedes hacer? Ataque mágico y ranuras. Tú dame ranuras. PM máximos, eso es útil. Daño por todos los tipos de elementos. Daño adicional por materia elemental.
Esto ya lo teníamos, pero he olvidado qué era. O sea, que las ranuras que tenga en el arma es un 10% más, ¿no? Eso es mejor que cualquiera de ellas individuales, me parece. Eso quiere decir que si le engasto hielo al arma, pues el hielo hace más en general. El máximo sería 15% entonces con las dos cosas, supongo. Ataque mágico, daño del ataque básico más 5%, recuperación oportunista y ranura de materia. Pues... una cosa está clara. Ranura de materia, por supuesto. 5, joder, ya empezamos, ahora sí. Ya empezamos a tener ranuritas, me gustan las ranuritas. Más ranuritas es más mejor. Ahora, creo que voy a coger lo de la materia esta 10%, porque voy a meter todos los elementos que pueda. Y luego vamos a decir... un elemento, vamos a centrarnos en un elemento. Creo que va a ser electro. Electro tengo electro más. ¿Sabes? Voy a ponerle... o le pongo viento. Porque electro sería... o sea, fuego sería Cloud, digamos, para organizarnos. Hielo Tifa, a ser posible, para que los pegue directamente con los puños. Electro Barret, y le pongo a esta de viento, tal vez. Aunque no sé si... sí, tengo la opción de viento, vale. Y le empiezo a subir de viento a ella. Y ya está, y así cada uno tiene un elemento y así sé a quién tengo que ir para tener cierto elemento. De todas formas, ella tendrá varios elementos. Puedo hacerla... ¿sabes qué? La voy a hacer de rayo y de viento. Y ya está. Por si en algún momento, como ahora, no está Barret. Y siento que va a faltar muy a menudo. No sé por qué. Si fuéramos 4 en la partida, esto no pasaría. Ataque mágico más 5 o... más 7. Más 7 es más mejor. Es más. Y esos PM más también me interesarían. Solo puedo permitirme una, así que vamos a ponerle 10 PM más. Aunque tampoco los gasto, pero bueno, ya está decidido. Ahora voy a tener que cambiar los elementos de Tope Rokiski. Madre mía, solo dos armas, pobrecico. Bueno, tú tienes 3, pero has venido tarde. Esta tiene ya 4 y 4. El bate cuenta, el bate tiene una habilidad cojonuda, el bate siempre cuenta. Vale. Hay que cambiar muchas cosas. Primero, ajustes de combate. Cloud. Esto está bien. Tifa. Técnica secreta, sí. Pero el golpe fluido va a ser el turbo ahora. Turbo. Hielo y chakras. Sí, me gusta. Tú. Venganza de Gaia. No. Ahora tiene que ser como se llame, lo de sacar un hada. Aspir se puede quedar, pero tampoco roba muchísima magia, que digamos... Hielo no va a ser hielo. Vamos a ponerte de viento. Aunque tengo ya hielo plus y electro plus aparentemente, pero bueno. Aero, que ni siquiera lo tienes puesto. Y oración, no veo por qué no. Entendido, vale. Barret, sigue a lo tuyo. Porque tengo puesto piro más contigo. Tenemos nivel 20. ¿Cuándo ocurrió? Equipamiento de nuevo. Dios, Cloud con 3 ranuras nada más. Pobrecito. Te voy a quitar la materia elemental, salvo que tenga otra. ¡No puedo! ¡Tifa! ¡No tienes materias enlazadas! ¿De qué vas? Necesito que hagas puños de hielo porque el hielo siento que falla más que una escopeta feria, pero vale. Así no se puede. ¿Cuánto daño...? Este tiene 70. Este tiene 46, o sea, se va a notar la diferencia. Las nudilleras del principio tienen 86. ¿Qué cojones? Le pusimos todo de fuerza y ya está, ¿eh? Pero bueno, ahora no están mal. Lástima que no estén enlazadas. Eso no me mola. Si enlazo lo de los ataques y el elemento en el accesorio, ¿también sirve? Creo que sí, ¿no? Porque me gustaría que Tifa pegara puñetazos de hielo, si puede ser. Pues a falta de eso, tenemos hielo, tenemos cura, tenemos suerte por algún motivo. Pero compramos, si no recuerdo mal,
La de iniciativa sería una cosa interesante. La materia artera también me mola. A lo mejor se la pongo a Cloud, creo que ha recuperado una ranura. Y tenía puesto Electro por algún motivo y no se lo voy a volver a poner. Le puedo poner S, no, PM máximos no. Vida, ponerle vida. Eso es mejor. Ponerte vida tendría más sentido ponértelo aquí. Y Electro quitártelo, no sé por qué tienes Electro. La encontraré. Aquí está, joder. Hielo, cura, chakra, suerte y ¿qué más queremos? Lázaro, tal vez. Alguien tiene que ponerse Lázaro eventualmente. Va haciéndonos falta. Barrera, tal vez. Lo del combo, pero esto tiene que estar combinado. Tiene que estar combinado con algún elemento. Esto del combo mágico, como tiene runas enlazadas, se lo voy a poner a Aerith. Ahora. Potenciador de BTC. ¿Gasta BTC para usarlo? No debería, ¿verdad? Le voy a poner una materia de carga para ir probando cosas que no estoy probando. Magnífico. Tú tienes mucho que hacer. ¡Ah! Aerith tiene la materia vinculada todo este tiempo. Hielo. No, va a ser aero esta vez. Quiero farmear ese aero. Tiene que estar en alguna parte, tengo que tener alguno. Ah, aquí está. ¿La tiene Barret? Pues eso va a cambiar. Y te voy a poner de secundario electricidad. Oración restablece un poco de vitalidad. Esto te lo vas a poner aquí. Tenemos Electro aquí por algún motivo. Lo pongo aquí arriba por si acaso se enlaza con algo que además, si está en el bastón en lugar de en el objeto, creo que son mejores. Lázaro, te lo puedo poner a ti. Aquí, abajo. La he perdido de vista. Robar la he perdido, por cierto, pero no lo uso mucho. Aumentar la magia también estaría mal, pero... ¿Pero dónde está revivir? Maldita sea. No puedo estar tan ciego, es mentira. En barrera sería inteligente también a lo mejor ponérmelo, pero... Estaba arriba todo este tiempo. Vale. Revivir y pura. ¡Pura! No te creas que lo uso una barbaridad. Voy a cambiarlo por barrera. Y luego aquí le puedo poner... Tengo otra materia de combo mágico, pero a un mismo personaje ponerle dos combos es imposible, ¿verdad? Le voy a poner magia para ir subiendo la magia y eso. Vale. Esto tal vez tenga algún sentido. Puede que no, pero puede que sí. Aunque puede que no. Cloud, solo tienes 3 ranuras, tío. Seguro que no puedes conseguir más ranuras, ¿eh? Estaba pensando ponerte lo del ataque este de esquivar y atacar. Que es un ataque que a mí me gusta. Ea, ya conseguirás otra espada y ya te lo pondré. Seguro que no se me olvida. Pues entonces eso es todo, amigos.
Vamos para adelante. Seguro que me he dejado sin equipar algo importante, pero ya me da igual. No quiero tener que estar haciendo mantenimiento de las armas en todo momento. Aunque ahora me coge la Tifa bastante para hacer la prisa. Coño, y a Aerith para hacer como sea su ataque, lo de las alitas. Hemos vaciado esto porque... Ah, mira, cosas en el suelo. Y te digo más. Baja, baja, baja. Un graffiti que puede que sea importante. Ah. El graffiti me indica que es un tesoro. ¿Qué clase de graffiti es ese? ¿Es el perro? Porque no lo parece, o está medio borrado. Tengo una llave, vamos a golismear. Aunque tenemos una llave en las alcantarillas, había otra puerta que no habíamos podido entrar antes. Tal vez debería probar, pero espero que no haya escena. Vamos a no ir por aquí. Espero que no me obliguen. No me gusta que esté caminando. Tenía que haber ido primero al sitio que yo pensaba que era optativo. No vaya a ser que la llave también funcionara ahí. ¡Ugh! Y había pensado en que a lo mejor no tendría que haber venido directamente aquí. Espero que la llave se llegue de otra forma por el otro lado. Wait a minute. I know this place. Sector 7 should be just on the other side of this waterway. So this is where Sector 6 ends. And where Sector 7 begins. Once we cross over, we can start looking for a way back to the surface. Might be harder than you think. Let's just try to make our way down this tunnel. See if we can't use those gates to clear a path. We can do this. We'll figure it out. Yeah, for sure. Os ha gustado el puzzle de las... de controlar el agua, ¿eh? Porque esto va a ser una sección... de hacer eso en muchas ocasiones. ¿Puedo volver ahora por atrás? ¿Juego? 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 ¡Ey! Vale. Si solamente supiera por dónde te quería ir. Un segundo, es muy probable que esto no lleve a ninguna parte, pero... quiero comprobarlo. ¿Qué hacéis otra vez aquí vosotros? Y Tifa, ¿cuándo has perdido media vida? Hablando de eso... tengo que hacer el ataque. ¡Turbo! Y ahora debería mejorar algo. O sea que tengo que hacerlo cuando tenga dos barras, realmente. Tifa, estos enemigos son patéticos. Aguantas sin que te cure, ¿no? Ya encontraremos algún banco. Déjame ver porque había un camino aquí donde no podía venir. Sigue cerrado. Esto no es todavía. Vale, vale, lo comprendo. El banco está muy atrás. Pero, no, pero puede que haya enemigos. Oh. Es por curarme, no vaya a ser que haya enemigos más poderosos más adelante. Estos son ratas, no importa. ¿No le he llegado a poner lo de rellenar la barra al final? Ay, mierda. ¿Nos hemos pasado? Ah, jope. A dormir como mendigos en el banco, pero es que quiero ahorrar los objetos y eso. Y la del PM. Ahora es cuando. Esta vez sí. Sin ningún tipo de interrupciones, aunque puede que los enemigos hayan respawneado.
Aunque vendría bien para farmear los ataques, que no estoy haciendo el de Aerith, que a lo mejor va a ser más fácil de hacer. Yo también. Creo... Ah, sí, es por aquí. Bien. Ya está, así ya está hecho. Sin perder nada el tiempo. Que seguramente me preocupa para nada, pero bueno. Vale. Hablemos de puzzles y peces voladores. Analízame al pez. Electro y aero, ¿eh? No me jodáis. Pues nada, farmearé lo de Tifa entonces. No me da tiempo, además he hecho el ataque equivocado. Necesito enemigos más fuertes para farmear ese ataque. Un segundo. Pensaba que esto era decoración. Vaciemos cosas de vaciar. Por ahora el puzzle ha sido muy sencillo. Seguro que van a meter alguno al revés que no haya que vaciarlo o algo así. Y no lo comprenderé y me quedaré atascado. Pero hasta entonces, joder con los peces. No deberíais poder sobrevivir sin agua. Me equivoco de ataques porque soy especial. A por ellos, Hada. Espera. Hechizos. Aero. ¿Tengo aero más? ¿Por qué no? Supongo que estoy haciendo lo que me están pidiendo. Vamos a ver. 10%. 40%. El hada se va a subir bastante rápido. Pero lo del turbo me parece que voy a tener que hacerlo aposta con enemigos de más vida. Necesitan un buen control de plagas en las alcantarillas. Un poco sí, macho. Pero a mí lo que... O un exorcista, porque los peces que van volando sin agua no pueden ser normal. Voy a volverlo a subir por solo porque sí. Siento que cada vez que hay un botón, interactuar con él va a ser la clave. Eso no tiene buena pinta. Ajá, sí, para poder hacer equilibrismo, magnífico. Dame un segundo, porque antes tiene que haber algo por este otro lado. O puede que no. Podría ser una medalla de Moguri, fíjate, menos mal. Ha merecido ya la pena. ¡Qué demonios! Joder, casi me lo pierdo. Materia tóxica. Dejémoslo. Tiene que haber algún jefe seguro que le afecte lo tóxico. ¿Por qué me haces andar? Tiene que haber algún jefe que le afecte lo tóxico o algo así y esté cheto usarlo contra ello, pero por ahora siento que no va a ser el caso. Eventualmente, cuando la gente ya se sepa el juego de absolutamente memoria, de pe a pa, todas las debilidades de todo, siempre hay formas óptimas y estrategias secretas de enfrentarse a los jefes de alguna manera o de otra. Pero por ahora, usar espada en enemigo parece que resulta medianamente efectivo. ¿Qué eres tú? Ah, es una sanguijuela de estos, Sawajin. Sanguijuela. Pero como tienen más vida, a lo mejor puedo hacerle bien el turbo.
si spameas el botón del triángulo justo después de hacer el turbo, lo hace inmediato y más poderoso. La coña va a ser hacerse cargas estas para empezar, hacer el turbo y luego meter la colleja bien metida. Y eso tiene que quitar una barbaridad. Imagino. Y es de la forma en la que estoy subiendo la pericia. El turbo va a ser una buena técnica. Porque funciona mejorar la habilidad innata. Y esa va a ser la coña. Que le dé al botón de darle, ¿no? Pues démosle. ¿Para bajarlo? Espera, ¿por qué bajarlo ha subido? Ok. ¿Por qué en las alcantarillas tenemos un sistema de 50 millones de... Damn it. I can't stop thinking about what Corneo said. I know. Me too. It's gotta be a trick. There's no way they'd go that far. But what if Corneo really was telling the truth? We have to get there in time to stop it. We have to. Right. Aerith, what are you not telling me? Huh? ¿Qué ocultas, Aerith? We gotta keep moving. Coming. ¿Ocultas cosas? ¿Como tu auténtico nombre? Sin físicas no es tan interesante ver cómo cruza Tifa. Okay, Aerith, your turn. On my way. Here we go. Pero lo que no entiendo es por qué tenemos varias presas bajo el agua. ¿Con una o con dos no hubiera valido? ¿Por qué cinco o seis seguidas en el mismo tramo? Almost there. That was close. Thanks, you saved me. Least I could do. Hear that, Cloud? Come on. De todas formas, a Aerith parece que le ha costado cruzar. No tenías más equilibrio. Fuimos haciendo mucho parkour por la zona del cementerio. O sea, del cementerio. Del sector tuyo, este 5. ¿O fue el 6? Lo que sea, lo de joder, el basurero. Focus. Still thinking about the plate? Yeah. The future isn't set in stone. That's what I always tell myself. Yeah. I hope you're right. How about this then? Think of something fun. After saving Sector 7, you're gonna... I'm gonna... go shopping. Topside. I'll buy stuff for the bar. Decorations, coasters. Can I come? You'd better. Then it's no, a date. No cambies de tema. Cloud can carry all our stuff. He'll be our pack chocobo. What was that about me? Nothing. Ja, qué irónico. No es la primera vez que saltas hacia un puente que está a punto de caerse. Sorry about that. No need to be. Pero el juego está mandando ya muchos mensajes sospechosos. Y no sé si me gusta. Si llegamos a esa parte ya veremos. Lo que pasa.
Pero por ahora creo que lo están dejando un poco vago. Para ver lo que opina la gente, interrogación, no creo. El juego tiene que estar ya diseñado toda la historia desde el principio, ¿verdad? Tendrían que cambiar muchas cosas. ¿Tendrían realmente que cambiar muchas cosas? Ya veremos. No música. ¿Por qué no música? ¿Por qué tú no música? Me parece muy mal. Tengo 31 antídotos y no los usaré jamás. Es como las granadas. A dormir. Al banco. De todas formas, sin querer spoilear mucho, si cambian la parte a la que a lo mejor están haciendo referencia, me va a parecer un poco cobarde por su parte. Pero ya veremos. ¿Esto no es un combate? ¿Tanta sala para nada? ¿No hemos estado ya aquí? Dos caminos. A ver por aquí. Hola. Objetos para Mua. Esto parece bastante obligatorio. Sí, voy a ir para abajo primero. Esperar. No, 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 no. Hay tráfico. Atravesemos a Tifa sin que se note demasiado. Pero prefiero hacerlo optativo para no saltarme nada. Que no sé, no me estaba fijando ni en qué hora era. Vamos, queda tiempo. Claro, que me gustaría salir de las alcantarillas hoy, eso también. ¡Ey! Toxirrata no hace falta analizarlo. Yo quiero el tesoro. Sube la técnica. Bueno, ya veremos qué ocurre. Pero es que a Tifa no se le puede quitar de la cabeza lo de que van a aplastar el sector 7 y todo eso. Pero a mí no se me puede quitar de la cabeza siempre que juego al juego este de... hay cosas sospechosas que antes no ocurrían. Y ya veremos qué pasa. Hola, cangrejo. Una cosa que sí estaría bien, que lo hicieran en plan secreto, optativo. Eso sería interesante. He hecho el ataque que no quería hacer, pero bueno. ¡Turbo al aire! Buen trabajo, Tifa. Esto ya lo he vivido. Puede o puede que no estemos en el día de la marmota, pero vayamos por ahí. Ratas y peces voladores, nada nuevo. Más ratas por allí. ¿Ratas o ratas? ¿Qué preferimos? Definitivamente ratas. A ver si puedo subir lo de Aerith ya. El puto pez hace dormir a la gente, eso no me parece bien. No me ha dejado hacer la invocación. Hostia puta, macho, qué gente más pesada, todos durmiendo. ¿Qué? ¿Os habéis echado una buena siesta? La mierda, el pez. La que casi nos lía. ¿Le he quitado el fuego a Cloud? Ah, no, es que no me deja hacerlo aquí.
Por abajo no se puede ir, me han engañado. Entonces la parte optativa es la de arriba. Vale, he visto mal el mapa. Un segundo. ¿Otro pez? No. Que alguien acabe con el pez. Centraos en el pez. Habilidad del arma. He aprendido la habilidad. Vale. Ahora me falta la de Tifa. Perfecto. La coña era sacar la invocación y luego hacer una técnica. Ok. ¡Ey! Joder, yo pensaba que esto era optativo y a lo mejor es la zona en la que de verdad teníamos que haber ido todo este tiempo. Veamos, a ver. El mapa me engaña. Esto tiene pinta de por dónde hay que ir. Y si se puede abrir. Dejarme un segundo, entonces. Digo que quiero salir rápido de las alcantarillas, pero por otra parte quiero analizarlas al completo. Para allá no hay forma de ir. Hay una materia. Vale, ya tengo excusa de por qué dar vueltas como un mamarracho por aquí. Hay materias. No es mi decisión, son las materias las que dirigen mi destino. Y ahí está. ¿Azul qué significaba? Supresora. Reduce la duración de los estados perjudiciales. Una siesta de vez en cuando no le ha hecho daño a nadie. Ahora, algún jefe se aprovechará de eso y nos la liará pardísima, pero bueno. Hay un montón de materias como para poder subirlas todas. E imagino que el juego quiere que vaya alternando materias y eso para irlas subiendo para cuando las necesiten situaciones más adelante, pero por ahora vamos a hacer como que lo estamos haciendo y no lo hacemos y ya está. Tifa, haz el turbo. No me la líes. Gracias. ¡Ah, qué fallo! Aunque parece que aumenta la pericia. Bien. Apenas hemos casi muerto. ¡Ah! Pendientes de Fénix. Fíjate, mira, los que perdimos. Ya los hemos recuperado. Cúrate tú, anda. Que no quiero gastar siempre con el mismo tonto. Cúrate otra vez. Vale, está todo recorrido maravilloso. Todo se lo voy a pedir de Milhouse. Hemos conseguido una materia que no voy a usar seguramente nunca. ¡Pero hay más ratas! ¡Y eso es bueno! Ya estamos sobaos. Habilidad del arma la he aprendido, por fin. Magnífico, ese turbo me gusta. Técnicamente podía cambiar los antiguos guantes para poder hacer ataques de hielo, pero no tiene importancia. Con un poco de suerte conseguiré un objeto mejor de inventario, de armadura, o sea, de accesorio. Y se lo pongo a Tifa y ya está. A ver si de esa forma puedo hacer los ataques de hielo. Porque siento que son más útiles que los de fuego. Hay más gente que les afecta y el hielo no me fío mucho de él. Pero bueno, es una cosa para mí yo del futuro. Seguro que él se acuerda. Yo no tengo por qué preocuparme de esos detalles. Cuento con él. Nunca me ha fallado. Look, that must be the way out. Okay. I wonder. There must be some way we can lower the water level. ¿En serio, Einstein, tú crees? Como hasta ahora, seguramente habrá algún botón que haya que mantener pulsado y eso es todo, amigos. Me atrevería a apostar, aunque puede que pongan un minijuego. ¡Yuhu! Minijuegos. De pensar. Os toca a vosotras. Yo soy el tonto de la espada. Guys, check it out. So,
Seventh Heaven's water tank has something similar. I'm betting we can use this to control the sewage level. Hey, Cloud. You want to give it a try? This ought to drain the water. Right? También podemos intentar bebernos el agua. Hay que mantener. He descubierto el secreto. Puede. No luck? Must be busted. A red light indicates a blockage, apparently. We can use the hand pump to clear the blockage. Sounds about right. I remember having to do this at the bar before. All right. I'll... Aerith, you mind giving me a hand? Cloud, you stay put. Keep an eye out for more red lights. Wait, I'm not sure... Desatascar. Trust me, this is the best way to handle it. We'll be back soon. Ah, que tenemos que hacerlo de verdad. Hay que desatascar las válvulas. ¿Estás queriendo separar a Aerith para... por algo? Le quedan un poco raro. Ok, sí que es un minijuego entonces. Pensaba que a lo mejor teníamos que ir a quitar alguna rata muerta que estuviera atascada en alguna cañería. Pero no. Puede subir. Aerith, si ese es su auténtico nombre. Puede subir la palanca de la válvula moviendo el stick hacia la izquierda. O sea, de la izquierda hacia arriba. Al hacerlo, la aguja del medidor se moverá hasta. Hacia la izquierda. Ok. ¿El qué se mueve hacia la izquierda? Antes de que llegue al mínimo, pulsa repetidamente X para que Tifa accione la bomba. Y aumente la presión del agua. O sea, para que esté... en la parte roja, supongo. Se ensanchará la franja de peligro del medidor. Cuando la aguja empiece a volver a la derecha, no me queda muy claro. Si me lo mostraran como ejemplo... Pero es que ahora mismo el vídeo ese no me indica mucho. Cuando la aguja empiece a volver hacia la derecha, haz que Aerith baje la palanca moviendo L hacia abajo. Cuando la aguja esté en lo rojo. Vale, o sea, que con Tifa genero esa barra roja. Y luego simplemente tengo que hacerlo en el tiempo y ya está. Creo. Ok. Clarísimo. Tiene que haber algún minijuego de machacar botones. Ok. Tengo que darle más rápido, ¿eh? Hay poquita franja. Pero es un poco complicadete. ¡Dale! Dios, no tengo fuste. Perdón, no he bajado. Se me ha olvidado bajar la palanca al final. Parece que la barra se queda un poco más llena. De todas maneras, ya. Así mejor. Uf, lo hago demasiado pronto, ¿eh? Siempre estoy muy al principio. Ah, no, me he quedado atascado. Ups, va muy rápido. No me lo reduzcáis. La culpa la tiene la sociedad. Por suerte solamente me reducen un poco. Al fin y al cabo esto lo acabas consiguiendo, quieras que no, pero... nunca la primera. Esto hubiera sido mejor si lo hubierais puesto ritmo y a un tío musculoso para darme instrucciones de baile. Y eso. Se está preocupando porque si estamos a dos pasos nos puede ver desde la puerta. Santa madre de Dios, un poco de independencia. Ya le doy yo. Afán de protagonismo. ¡Yuhu! Esto a 160 días no pasaba. Eso de ahí abajo parece un jefe. Nicely done.
We make a great team. Go team. Sí, a la tercera. Hemos podido darle una palanca. Entre las dos. Menudo equipazo. Ok, ahí parecía que había algo. Serán más peces de estos voladores. Anda, saben saltar y venir. ¡Auch, tu padre! Buen rayo. ¡Turbo! Turbo me encanta, lástima que tarde tanto en hacerlo. Au. Materia ígnea ha subido de nivel, eso es bueno. ¡Ey! ¿No debería ser nivel 3 ya? Tengo que probar a hacer... Piro más más, pensaba que tenía otro nombre, no sé por qué. Es piro más, piro, o sea, piro, piro más y piro más más. Pensaba que había... que piro más más se llamaría de otra manera, igual que en otros... Quiero verlo, aunque no le afecte a estos enemigos. Piro más más, Patty. Tarda mucho en hacerlo, pero wow. Mete un buena, una buena toña. Más medallas. ¿Cuántas medallas de Muguri tengo? A lo mejor puedo comprar ya algo otra vez. ¿Por qué no me curo entre combates? No pienso curarme, hay que jugársela al límite. Un poco demasiado jugado. Me acabo de dar cuenta de que me han convertido en rana. No me había dado cuenta hasta ahora o no había llegado a ocurrir que esta gente me lo podía convertir. Estoy haciendo patada de anfibio, pero justo la cámara se está alejando. Quiero ver al Cloud Rana. ¡Vamos, Cloud Rana! Míralo, patada de anfibio a cámara súper lenta. ¡Uy! Tenemos una mini espada de Cloud en la espalda y con la lengua afuera. ¡Vamos, super rana! Estamos fallando muy fuerte el ataque, pero bueno. ¡Corre, Cloud, rana! ¡Rana! ¡Rana! Le han puesto sistema de combate a la rana, no pienso revivirle. He dicho que no quiero gastar. Es lo peor que puede pasar. Un momento, ¿esta gente la tengo analizada? Ok, a lo mejor he hablado muy pronto yo. ¡No! Esquivar no vale para nada. No se ha visto. Me han matado dos ranas. ¿Están analizadas esas ranas? Porque a lo mejor no, por si acaso debería analizarlas. Pero digo, ah, les queda poca vida, pero Dios... A mí también. Quiero jugar como rana, pero creo que no les quito una mierda. Espera. Estamos técnicamente fuera. Con una cura normalita a lo mejor vivimos. Aunque por otra parte a lo mejor no. Suficiente. No estoy seguro si de verdad han analizado a estos o no. Es afecta al fuego, entendido.
Ahora no me peguéis cuerpo a cuerpo, cabrones. Ah, que fin de la mierda esa ocupa dos. ¡Quería curarme! Estaba alejando para curarme, pero la mierda del salto viene automáticamente hacia mí. No me rendiré. Usa una ultra poción, pero eso es todo. Ok. Pues tal vez no. No se ha visto de nuevo. Vale, me voy a curar un poco más, pero solo un poco más. Pero es que también justo quiero curarme y es cuando me cortan las cosas. Me cago en las ranas. Ahora, yo creo que sí que he luchado contra estos. No sé cómo es que ahora me la están liando tan parda. Y tú te puedes curar a ti misma, Tifa. Vamos. ¿De dónde estáis cayendo si he vaciado lo de abajo? Ah, espera un momento, ya verás que hostia. A tomar por... No les ha dado, por supuesto que no les ha dado. ¡Ataque rana! ¡No! Era rana durante un momento, me lo han quitado. Menuda hostia, mete la mierda del salto. Queda uno nada más. Vamos, Cloud Rana, a por él. Cloud Rana, rana. Rana, rana. Patada rana, mierda. Ok, Aeris, puedes utilizar el objeto, esta vez sí. Pero antes yo creo que se me ha curado el estado por el tiempo. Porque yo creo que a Tifa la habían convertido y se ha desconvertido ella sola. Macho, no se puede esquivar ese ataque ni para Dios. Un segundo, son dos, no son uno como yo pensaba. Ya que no iba a dar puto tiempo de las putas curas. ¿Qué hostias son esas? ¿Por qué quitan más? ¿Antes no quitaban tanto? ¿Que son tres putas ranas? No, o sea, jefe no es, pero lo que pasa es que tengo poco espacio para pelear, pero... ¿Pero yo no sé qué estoy liando? A ver, un segundo. Esta vez es la buena. Estoy seguro de ello. ¿Tengo cura más más? Ay, Revitalia lo podría usar en el combate. Darme un segundo. Tengo que mirar una cosa. Un momento, por favor. Luego tengo que recortar esta parte. Darme un momentito. Vale, perdonad. ¿Qué estamos haciendo aparte de pelear contra ranas? Que no era una cosa que esperaba hacer hoy. Vale, esto ha sido abusar. Ella tiene poca vida como para tirarle eso, pero bueno. Vale, estamos más curados. Yo no tengo una mierda de PM, por supuesto. Como no puede ser de otra forma. Voy a tirar Revitalia a mí mismo o algo así en el combate y ya está. Pero no tenía, no pensaba tener que hacer estrategias contra ranas. Claro que se les tira un piro más más. Se tienen que quedar bailando la Macarena. Les afecta el fuego. Yo no digo nada y te lo digo todo. Eso es una hostia. Ahora ya vuelvo a no tener PM, te lo den a la estrategia. Let's go.
Macho, no le pegamos una hostia bien a la gente. Solo quedan dos, vale, confirmado. Vamos a ir a por el B. Cloud, cúrate ligeramente. No, no está mal, 800 y pico. Vale. ¿Y por qué antes no he podido hacer esto? Bueno, también el piro más ha ayudado. Pero no esperaba que me costaran tanto dos ranas. ¿Tres? No te hagas el héroe, busca que haya cajas primero. Que las ranas podrían estar ocultando algún tesoro. Parece que no. Vámonos. ¡Ah, no! ¡Más ranas! ¡No! 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 Esta escena no me hubiera... Esta escena hubiera sido la típica escena de, oh no, son demasiados, ¿qué hacer? Que digo, va, no es para tanto. Pero ¿sabes qué? Ahora sí que me imponen. Putas ranas. Cloud, no te atrevas, no seas un héroe. Controlar las ranas no puedes. Son demasiado poderosas. Pueden andar por el agua y por la tierra. Son una raza superior. Son anfibios, te digo. Ah, coño, Ifrit, digo. Eso es un jefe que tendremos que luchar después. No, joder, es Ifrit. Está un poco más amarillo de lo que lo recordaba. Esto ha sido todo el capítulo. Claro que ha sido un capítulo. Me han dado un logro de superar el capítulo. Pero... malditas ranas. Ha sido un final del capítulo apoteósico. Las putas ranas. ¡Ey! ¿Hemos vuelto? No recuerdo esta tienda. ¿Tiene música? ¡Ey! The Avalanche mission's been approved. We ought to proceed as planned. This is bullshit. What the hell are they thinking? Threats to public order are to be summarily put down. This is what we've always done. Summarily put down. Si eliminamos el orden público, ya no hay amenaza, entonces, claro. Si eliminamos una parte de la ciudad, ya no está la parte de la ciudad. Carguémonos la ciudad, así no podrán amenazarla. Tiene sentido. Just on patrol. Don't worry, we'll make it in time. Pues ya me explicaréis cómo corremos más rápido que el... que el helicóptero. Sobre todo cuando voy a echarme la siesta en el banco. ¿Cómo ponía que se llamaba el capítulo? No me he fijado. Tendría que haberme fijado, ¿a que sí? Pero no lo he hecho. ¿Aquí tienen armas? No, solamente... estos anillos... puede que sean mejores que los que llevamos. O sea, dan más resistencia mágica, pero quitan defensa... Las pulseras oscuras, lástima que fueran tan mierdas. Pero esos anillos... esas materias enlazadas me empiezan a interesar. Aunque tengo alguna en el inventario, pero esperaba que me dieran alguna otra cosa nueva. Ok. Esto es el cementerio de trenes. No os he oído casi nada de lo que habéis dicho, porque estáis muy lejos, pero vale. ¿El cementerio de trenes no puede ser donde originalmente era la casa, el jefe de la casa? Pensaba que era antes.
And not just because of the monsters, but because of the stories. What kind? Everyone seems to think that the train graveyard is haunted. Those who lose their way out there in the dark of night will never, ever find their way back home again. Is that right? I mean, it's not like I think it's true or anything. But, you know, it's just... Then let's hurry. No me imaginaba que Tifa tuviera esa personalidad. Pero vale, interrogación. Ponen efectos de cámara así de la profundidad y eso. Para que parezca más inquietante. Oh no, ratas. Las ratas. Cola de Fénix. No me gusta que me den colas de Fénix por el mundo. Significa que va a haber jefes. No sé cuánto más voy a avanzar hoy, pero... Quería salir de las alcantarillas, pero esto es casi como una alcantarilla por encima del suelo. No hemos mejorado muchísimo. Que se diga. A ver cómo de larga es esta parte. ¡Oh, no! Iba a decir ratas, pero no, ¿qué mierda es eso? Son atenazadores. Son bichos púa de estos que tenían las fauces estas así como para pinchar, pero en plan grande. Desafecta el hielo. Tenemos de eso más o menos. A ver si hielo plus es ligeramente menos patético. No, aún así tiene que explotarles y no se van a quedar quietos para mí. Turbo quita una barbaridad. A mí me mola. Did you guys hear it too? Why would there be kids out here this late? What? Then... Solamente son los típicos espíritus estos inquietantes que quieren jugar con tu mente, no te preocupes. Vienen de serie así. Ven a jugar conmigo para toda la eternidad. Las cajas tienen manos. Inquietante. Oh no, zonas estrechas. Estas son cosas que nos hemos encontrado ya, tampoco es nada nuevo. Podrían hacer que una mano atravesara la ventana o algo así para dar el sustaco. ¿Sustaco? No sustaco, pero se ve algo. Jo, falta una mano de zombie típica así. ¡Oh, cerebro! Dame tu delicioso cerebro, tío. Esta parte además es más larga. Pensaba que pondrían algo. ¡Jo! Quiero los típicos sustacos. Yo qué sé, las típicas... Los tópicos estos de cosas de miedo. Estúpidos fantasmas grafiteros jodiendo el cementerio de trenes. Y los bichos estos juegan. So it's my turn? Get him! Back me up, okay? Lo del apoyo faérico se no tarda tanto en hacerlo. Pero quiero que lo haga para ayudar. Buen trabajo, equipo. Nivel 21. Ok. ¿No tenéis tanto miedo? ¿Qué hacéis tomando esas libertades? Aquí hay otro camino. Y si no va nadie por aquí, debe ser el optativo o... O nada. ¿Qué es esto? ¿Lo veis? Uno de dinero. Camino equivocado. ¡Ah, eres un pringao! Sí, ya, pero la moneda es para mí. ¿Quién es el auténtico pringao? Yo soy un gil más rico que antes.
y poco a poco se forja la riqueza. Así que piensas que me has troleado, pero no, porque te he robado tu euro. Así que ya no tienes para comprarte nada en el recreo. Chúpate esa, chiquillo. Ahora me lo gastaré en chuches. Y tú te quedarás sin nada. Estúpido chiquillo fantasma. Tifa, te has teletransportado. Don't overdo it. Okay, let's go. Malditos tenacitas, me han dejado tirar en el suelo sin poderme mover. Ahora. Puños de furia. Invocar al hada no me gasta magia, ¿no? Porque lo estoy spameando como si fuera gratis. El juego se supone que sale dentro de un año en PC, eso espero, pero creo que no hay confirmación de verdad o no. A ver, si yo fuera un fantasma chiquillo cabrón, esa materia es de mentira. ¡Ah! Jódete, chiquillo. Es de verdad, chúpate esa. Te hemos robado la materia. Esperaba más tópicos así rollo, ya digo, como juego de terror así, sería un cambio interesante. ¿Cuál es la que me ha dado? ¿Potenciadora? No. Vigorizante, puede ser. Me ha dado una materia vigorizante, eso está cheto. Eso tengo que empezar a subirlo en cuanto pueda. La nuestra ya está al 20%, la de Tifa al 10%. Bueno. De hecho, mira, Barret, no te faltaba una materia, luego te la pongo, pero sepamos que está ahí. Para que Barret sea más tanque todavía. Pero la materia vigorizante se la puedo equipar a todo el mundo, siempre que empecemos a tener objetos con más ranuras. No veo por qué no, es literalmente beneficioso siempre tener más vida. No está confirmado en Xbox. Si sale en PC, imagino que en Xbox saldrá también. Ahora, de todas formas, este juego yo creo que va a ser cross-generacional. Yo creo que lo más probable es que la siguiente parte salga ya para Play 5 y Xbox, como se quiera llamar. O a lo mejor ya ni siquiera sale para Equipo One y lo sacan directamente para la sucesora. A ver si así se solucionan los problemas de carga de texturas en algunos lados, como en las puertas de del sector 7. All good, I think. Still in one piece here too. Guys. He visto mejores grafitis. Well, that's inviting. Es solamente un fantasma con poderes sobrenaturales, que es lo peor que puede pasar. Podría ser peor, podría ser una tortuga, o sea, una rana. Estúpidas ranas. Buscan nuestra perdición. All right, let's see what's inside. ¿Dónde? Ah. No sé cómo no lo he visto. ¡Ajá! Porque yo busco lo que busco. Tengo ultra pociones para poner un puesto también. Hablando de todo un poco. No me da tiempo. Podría usar una. No sé por qué me recupero siempre con cura teniendo ultra pociones. Seguro que todo tiene una explicación razonable. I'm game. But it'll be fine. We've got a bodyguard, don't forget. Mine. Right? Ghosts aren't my thing. ¿A quién vas a llamar?
You're just being modest. After you. Mind letting me go then? Un pequeño problema que tengo con el Final Fantasy VII, no solamente con el remake, con el original también, es que la historia al principio, luego los personajes evolucionan y esas cosas, pero al principio son demasiado básicos. Es la historia al principio, toda la parte esta de Midgar, es fantasía adolescente de... soy el personaje más misterioso de todos y todas las tías están por mí súper coladas. Y esa es toda la personalidad de los personajes femeninos, están coladas por ti. Y soy el mejor, el más fuerte y el soldado más guay del universo y con los pelos de levantarse por la mañana por algún motivo. Pero bueno, salvo por eso... Es un poco fantasía adolescente de... Están todas por mí, jaja, qué protagonista. En serio. Ah, pensaba que teníamos que... llevarlas arrastrando. Que iban a venir abrazadas, literal, todo el rato conmigo. Eso es un chiquillo fantasma. Mientras no sea una materia, no me habléis. Yo, lo importante, una caja o algo de eso. Sí, pero... Found you. Hey, can we talk? Just for a bit. Es un chiquillo fantasma, no es una flor. No intentes hablar con él. Oh. Es adorable, no es nada inquietante. Ok. Todo da menos miedo una vez que sabemos lo que es. Analicemos a nuestro enemigo. ¿Fantasma? Le afecta el fuego. Es normal, es un trapo. Podemos quemar el trapo. Hala, fantasma, ven para acá. A veces no sé si he fijado el objetivo o no. Quédate quieto, fantasma, quédate quieto. Ah, no, que no tengo dos barras. Olvido que mi superataque gasta dos barras. ¿Dónde está? ¡Turbo! Me. ¿Ese es el bueno o es el malo? Pegámosle por si acaso. ¿Ves? Klaus sabe lo que hacer. That thing's dangerous. No tanto. No es una rana. Nos van a tirar un tren en la cabeza, creo. Ese tren ahí colgando no puede estar muy seguro. Quitaros del medio. ¡Oh, no! Casi no tenemos tiempo. ¡Ahora menos! ¡Ahora menos! Venga, de verdad, nos vais a apartar. ¡Qué sorpresa! You okay? Yeah. Thanks, Cloud. You saved us. ¿Qué reflejos que querías? ¿Que te lo anunciaran en el periódico? Pero de todas formas, todas estas escenas son... ¡Uy, Cloud! ¡Eres el más mejor del mundo! ¡Hazme un hijo! Ah. Estúpidos cangrejos, rana, perro, bicho, lo que sea. ¿Podré saltar por aquí? O sea, poder podríamos, pero en este juego no. Y escalar o entrar por el tren. Voy a tener que volver atrás a donde están los bichos esos, ¿eh? Bueno, pues nada. Vayamos.
over for me? Joder, con tenacitas, tú, estate quieto ya. Carga perforante, hacemos mucho que no lo hacemos, y esto estuneaba bastante. Tal vez debería volverme a poner en ataque rápido. Ok, chicos. Una ronda de ultra pociones, invito yo. Que tengo muchas. Ahora, curan regular solo, 700 de vida ya no es tanto. Suficiente. Ahora no sé dónde quieren que vaya. Por aquí no es. ¿Y bien? Saltar, escalar. ¿Puedo entrar? Ahora. De perdidos al río, que nos lleven. Que se va a mover de verdad, no era coña. No de la forma que esperaba. Estúpido chiquillo. Malditos chiquillos fantasmas. Luego se dedican toda la eternidad a hacer todas las travesuras que no pudieron cuando estaban vivos. Porque están muertos. Como meter los pies en pintura y ponerse a salpicar por ahí, yo qué sé. Venga, vamos. Sí, una mierda. Hay cajas. Las cajas son más importantes. Eso es otra caja. Vale, me has convencido, chiquillo inquietante. Pero antes, déjame ver que no pueda interactuar con nada. It's not working. There's no power coming through. I wonder if this is another prank. Someone might be messing with the power supply to make us run around. O a lo mejor son los desarrolladores queriendo aumentar la vida del juego. Una de dos. Investiga la sala de control, pero el chiquillo me ha dicho que entre por aquí. Me fastidiaría hacerle un feo si de verdad hay una caja que coger. Es que te den. Pero esto está alumbrado ahora, electricidad tiene que haber. ¡Ea! Vayamos por el camino que definitivamente no es una trampa. ¿Puedo bajar? ¿Por qué querría bajar? ¡Por esto que eres tú! Viento, Parece que no tenga tanta vida, pero hagámosle aero. Buen trabajo. Otra más para la Pokédex. Aro remachado. Esto es lo que yo buscaba posiblemente. Tres ranuras. No puedo evitar darme cuenta de que no están unidas. Me cago en todo. Yo quería que estuvieran unidas. Pero 33 de defensa no está mal. Se lo quería poner a Tifa porque había perdido sus ranuras unidas en el arma. Seguimos sin hacer nada con esto. Pero yo qué sé. Se lo pondré porque lo teníamos apalabrado ya. Y aquí te puedo poner. Lo de la iniciativa me interesa ver cómo funciona. La verdad. Un segundo. Ya lo tengo, pero no lo estoy usando. Me he equivocado de BTC. Pues esta.
Pero entonces, ¿qué habilidad es la del BTC de cargarla un poco? ¿Solo la puedo usar Cloud? ¿O es que no me he dado cuenta? De todas formas, solamente será útil para los combates muy largos. Pero aún así. Mejor no pisemos ahí. No sé por qué me obligan a andar por aquí, pero seguro que el chiquillo hace alguna. Joder, deja de invocar fantasmas un segundo, ¿puedes? Porfa. Ah, se ha apartado. Se inmune. ¿No lo ha matado? Porque ahora mismo le quitamos cero y menos. Me están haciendo cosas fantasmales. Ouch, no lo comprendo. ¿Hacen piro más? ¿No les afectaba el fuego? Está siendo inmune. Tal vez debería estar haciendo algo que definitivamente no estoy haciendo. Claro, tú tienes fuego. ¿Dónde? Sí. Ese es el ataque que quería haber hecho bien antes. Pero a veces estaban siendo inmunes. No me doy cuenta de la mitad de las cosas que pasan en los combates. Si el juego me manda algún aviso para distinguirlo, yo no me entero. Hola, ¿es el enemigo? Ajá. Esperar que esto me va a llevar hasta la caja prometida. No busquéis por si acaso. ¡No busques! ¡Deja de hacer eso! ¿Por qué te gustan tanto las cosas espirituales y todo eso? Llega un momento que deja de ser sano. ¡Au! ¡No! Toques. ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Espera, vuelve! ¿Es un hechizo? ¿Es un objeto? No veo... Supuestamente Tifa debería poder hacerlo de cargar el BTC, pero no veo la habilidad. Si es que es una habilidad. A lo mejor no tenía que haberle puesto lo del BTC. Parece que no funciona o no sé cómo hacerlo. Lo de cargar el BTC. Este... famoso. Quería haber hecho chakra, pero luego me he puesto a lo mío. Inmune, maravilloso. Con magias. Viene a por mí, lo intuyo. Ah, pues no. Por ellos, marisoplas. Según el último ataque que hago, creo que cambia de color la mariposa. No importa. Ah, ¿os habéis cargado las cajas que habían aquí? Bueno.
vamos a lo que íbamos, que es coger tesoros. A lo mejor hay que asignarla o es pasiva, no lo sé, pero la descripción de la habilidad no me lo dice, por lo menos. Esto es lo que buscaba yo. Para más omnipociones que tampoco usar, gracias. Tal vez debería. Pero de eso nada, tengo muchas ultras. Y te digo más, pociones normalitas. A ver cuánto me cura una poción normal. La barra apenas se ha enterado. Otra vez. ¿Puedo ir andando mientras hago esto? Así tardamos menos. No, se para. Hala, ya está. Ya daros por contentos. Siempre podría haber hecho que utilizaran los objetos otra gente. ¿Aquí no hemos estado ya? No, es otra zona. Eso lo he visto antes flotando por ahí. Eso azul. Lo he visto antes flotando por el cementerio de trenes. Míralo. Ven aquí, tú tienes que ser algo. ¿No? Será el fantasma ese o algo y todavía no hemos llegado donde tenemos que llegar. O algo. Vayamos para arriba, supongo, siempre que allí no haya nada. Todo esto de los fantasmas no me suena. Yo juraría que a lo mejor era en el cementerio de trenes donde te enfrentabas al... a la casa originalmente, pero era antes. O algo así, pero ya... No me acuerdo de una mierda, así que... ¿De verdad no podemos pasar por ahí? Por aquí no he entrado, entonces. Creo que este puede o puede que no sea el camino, aunque ya vine por aquí. No, está cerrado. Sé dónde voy. Sé definitivamente dónde voy. No hemos hecho nada para darle electricidad, ¿verdad? Darle al botón sería inútil. Espérate un momento, por abajo no será que había más camino. Escaleras. Efectivamente, sé dónde estoy yendo. 100%. Mira la cosa azul inquietante. Seguro que tiene que ser algo. Vale. Progreso. Ahora es cuando. This isn't a game. Focus. I'm focused. Los tenemos dominados. Ey, si no puedo utilizar lo del BTCS, voy a ponerme lo de esquivar y atacar, que es una tarea que me gusta. Quédate quieto un momento, tenacitas, ya verás qué risa. Tarda 1000 años en hacer el ataque, pero contra los jefes tiene que ser bueno. Los que no se muevan mucho, claro. Pégale a eso, gracias. No puedo verlos ahí vivos, deben morir. Un segundo. Veo un sitio para dormir como un mendigo, eso es bueno. Y 1000 giles, hala. Todo tu dinero es mío, fantasma. Ahora sí que te he dejado en la ruina. Que al fin y al cabo es lo que pretendía. No resolver el misterio de la casa encantada está... me da igual. Hemos venido siempre por el interés. Y aquí tiene que haber algo, me niego a pensar que no hay nada. Más medallas de Moguri, me decido 100% la pena.
Quieto. Zonas no visitadas. Por lo menos el mapa te hace ver bastante bien dónde has ido y dónde no. Esperaba otra medalla, pero al menos es nada. Hierba eco, no sé ni para qué sirve y puede que no lo use jamás. Pero aún así, está mejor en mi bolsillo que no por ahí perdió. ¡Oh! Ahora es cuando. No sé qué canción es. Pero eso no quiere decir que no la vaya a comprar. Omnipociones rebajadas, ¿eh? Cuéntame más. Colas de Fénix tenemos. Ah, para, es el tema de las batallas, pero bastante distinto al principio. A dormir, mientras escuchamos musiquilla. Ah, sí, sí, se duerme bien. Aunque con la música de las batallas tiene que ser inquietante. No me gusta que os pongáis cada uno en un lado mirándome fijamente mientras duermo. Queda un poco inquietante. Solo un poco. Oh, wow. Ordenadores viejacos. La tecnología de este mundo es steampunk, pero cuando les apetece no lo es. Y es más moderno que la vida real. No sé exactamente... De hecho, es que este juego tiene muchos estilos, porque esta parte es como steampunk y tecnología y más moderno y todo el rollo, pero luego hay partes a las que iremos después que es rollo ninjas, otra parte que es el pueblo este de Cloud que iban vestidos de vaquero por algún motivo. El truco de levitar cosas está muy visto. Oh no, nos ataca con cultura. ¿Por qué se ha enfadado? ¿Es algo que he dicho? Ah, son varios. Deja de hacer cosas raras espirituales. Oh no. Oh, no, se están juntando en uno. ¿Pueden hacer eso? ¡Hola! Te afecta el fuego y te quedas parado para que te pegue el ataque guay. No tiene pinta de que se vaya a quedar muy parado. Oye, por lo menos no pongas cosas en medio. Un momento, tengo que cubrirme. Creo. Sí, ¿por qué no? Ahora te analizo, dame un segundo. No le he puesto a Tifa el ataque que quería ponerle, va. Contra este jefe va a dar igual. Le afecta el fuego, sigue estando hecho de harapos de todas maneras. Bien. 18.000 de vida no es tanto. Podemos con él. La rata tenía más. ¡Auch! Pero meto buenas hostias. Poltergeist es tirar cosas y yo me lo cubro, ¿a que sí? O tal vez se las tira a ellas y se joden. Aunque se estaban cubriendo. Eso es bueno. ¿Por qué le voy a hacer esto tan pegado? No lo sé. Alma incorpórea. También manda huevos. ¿En qué momento lo ha hecho el tío? Tifa, cúrame, porfa. ¿Tienes cura más? Anda, bienvenido al club. Pero con cura normal tal vez me... sirva. Es un fantasma. Está muerto. Si le tiro cura le hago daño, ¿a que sí? Sí, le he hecho 600 de daño. Ahora, me gustaría hacer piro más más. No parece que le haya quitado tanta vida. Seguramente utilice más mayormente a Cloud en este combate. Au.
O tal vez no. El caso es que quería curar. Y una cola de Fénix. Buena pregunta. Lo había pensado, pero se me había olvidado. Me deja ponerlo como objetivo. ¿Podríamos cargarnos el jefe de una? No, es inmune. O sea, entonces, ¿por qué me dejas siquiera hacerlo? No me ha dejado. A lo mejor otro ataque ha sido inmune, pero yo creo que ha sido mi ataque el que ha sido inmune. No vale, si me dejan tirarlo, que no sea un mal gasto, porfa. Ups. Como siempre, Cloud está sin manases. Tírale un Turbo Éter, por Dios, que nunca tengo. Se está transportando. Pero estoy seguro de que algún jefe así en el original, si le tirabas una cola de Fénix, te lo cargabas de una o algo así raro. Aquí creo que se han rajado. O he fallado por algún motivo. Está fatigado, gente, ahora. Tengo un plan. No sé si es un buen plan, pero es un plan. Fatígale a tu padre. No lo dejamos de hacer, ¿eh? Macho, hay que fatigar a ese tío. Que le pegue el superataque. Está levantando cosas. No puedo fijar el objetivo, estará desapareciendo. Está haciendo algo especial. Eso parece especial. ¡Ah, no! Estaba sin cara mejor. Uf. Eso hace pupa. Joder, Cloud, macho, nunca te curas a tiempo, desgraciado. Pero es que nunca, no llegará el día. A ver, no te encierres, que quiero hablar contigo. ¿Perdón? ¿Por qué no puedo atacar? ¿Pues estaba desaparecido? De todas formas, usualmente puedo atacar al aire. ¿Me ha tirado algún estado alterado? Creo que debo tener un estado alterado que no me deja atacar. Pero no veo ningún indicador. Tengo Lázaro, podía haber tirado Lázaro. ¿Y si le tiramos Lázaro a él? No, pero... puede que lo estune... no puedo atacar con Cloud, no sé qué coño le pasa. Pero no veo ningún estado alterado. Pero no puedo darle al cuadrado, está empanado de la vida. ¿No sabrá... no será un bug? Espero que no. Voy a curar a Cloud, yo qué sé, a ver si se le pasa la tontería. Pero míralo, está... está pan. Ahora Tifa está con el mismo estado, pero... se le pasa. Uf. Don't overdo it.
Not throwing in the towel. I'll show you what I can do. A ver, Tifa, si dices que te vas a curar, cúrate de verdad. No me toques los cojones, que esto ya me ha fastidiado en alguna ocasión. Te puedo inquietar sin atacar. No puedo ni cubrirme. Y Cloud tiene el límite, lo cual es interesante. El límite sí que puedo hacerlo, sin embargo. Pero no. Está haciendo alma incorpórea de todas maneras. Tiene sentido. Tifa, necesito que te recuperes el BTC este. Un momento, parece fantasmagórica, suena entretenido. Cloud tiene 12 de vida. A ver si se muere, lo puedo revivir y vuelve a ser sí mismo. No puedo hacer ni el límite. Está en la más absoluta droga. Cloud, por favor, vive, pero vive de verdad. No de mentira. ¡No! Cloud está bugueado. Tiene que ser un bug a estas alturas. Sí, pues, la llamamos Clara. Cloud está como electrificado, pero constantemente, y no puede atacar o algo así. Y además es el que tiene el fuego. Nos ha matado a los tres. Hubiera sido bueno tener a Cloud de la mitad del combate. Pero no le tocaba. Joder. Nada, cuando le he dejado que se muere y lo he revivido, tampoco ha servido de nada. Cloud estaba... ha tenido que ser algún ataque que me ha hecho junto con alguna animación que el juego ha dicho, no entiendo qué está pasando. Y me ha dejado a Cloud en un estado alterado constante o algo así. Pero es que no aparecía símbolo de estado alterado porque si no le tiró alguna poción o alguna movida de esas. Ok. Estamos curados. Magnífico. A ver si es verdad, Cloud. A ver si es verdad. Oh no, un inquietante fantasma. Yo me estaba guardando para ver si le podía tirar... para hacer eso. A ver si le podía tirar el ataque este de las dos barras. Este ataque. Pero esta vez no me voy a esperar. Se lo voy a tirar y punto. No voy a intentar hacer cosas. He usado técnica secreta. Voy a manejar a Cloud esta vez. Todo el rato que pueda y punto. ¿Aparición suprema qué era? No será el agarre. Creo que ese es el agarre. Cuando se pone rojo creo que viene a agarrarme. Tiene pinta. Y al final me ha agarrado, lo ha conseguido el desgraciado. Y creo que no puedo pararlo de ninguna de las maneras. Cloud, ¿puedes atacar? Buen trabajo. ¡Au! ¡Au! Levanta, no te quedes tontito, porfa. Gracias. Le iba a decir a Eris que me curara, pero menos mal que no, porque a lo mejor lo hubiera gastado y no lo hubiera curado. Pero joder, qué hostia. Cloud por lo menos supuestamente está vivo. No se me ha ocurrido hacer lo del rezo, la oración.
¿Me estoy cubriendo? Creo, puede, no lo sé. Oración para todos. Revitalia esta vez. No quiero que te mueras. Tenía que haber hecho esto antes. Pensé... Joder, otra vez va a hacer la cogida. No, coge a otro. Soy muy rápido para que me cojas. Puede, puede que no. Quédate parado. ¡A tu padre! Cuanto más haga esto, más posibilidades de que Cloud se quede bugueado, me parece a mí. Estaba pensando en tirar barrera, pero bueno, por ahora no. Lo de la curación dura bastante más de lo que pensaba que iba a durar. Tío, déjame hacerte algún ataque entero. Uno, solo uno. Nada, enseguida o desaparece o me corta con el ataque ese de rayitos. Aparición suprema. ¿Me arriesgo a hacerlo ahora? Sí, ¿por qué no? No está semi-transparente. ¿Qué te has cansado? Ahora es cuando me la puede liar, porque aquí es cuando ya me hizo la parálisis misteriosa. Fue la cabecita, está claro que fue la cabecita. Es demasiado inquietante para este mundo. No me paralices para siempre, ¿eh? Debería estar cargado al máximo ahora mismo. Qué desperdicio, ¿no? Pero bueno. Esto es una acogida, no me lo puedo cubrir, ¿a que no? No, sobre todo si me hace eso. Su cuerpo a cuerpo es inmune todo el rato. Cloud sigue a lo tuyo. Vale, vale, vale. Vamos bien. Esta vez, no quiero decirlo muy alto por si acaso se da cuenta. Voz espectral, aléjate, aléjate. No es suficiente. Este es el ataque chungueras. Es tu poltergeist, saluda. Bien, 1500.
take care of them. Get him! No toques. Sorry, but you handle it. Aeris, no puedes hacer hechizos, no me importa, quiero que hagas el apoyo. Ah, estás cogida, eso explica por qué no puedes hacer cosas. Suéltala. Gracias. ¿La has soltado? No lo parece. Uranos. Así mejor. ¿Puedo volver a hacer lo de la cura White? Lo voy a hacer. Eventualmente. Está haciendo fuego fatuo, eso es malo. Pero tengo vida. Creo que lo puedo tanquear. Buena hostia. Lo veo todo clarísimo. Está fatigado, lo he desaprovechado un poco, pero bueno. Si le dejo un poco quieto, no se centrará en él y se puede curar. Automático. Ok. Clarísimo. Disipadora, ¿qué pijo hace esto? Por lo menos Cloud sigue en la pelea, que era el que le afectaba al fuego, o sea, al jefe. Se ha divertido tu padre. Putos chiquillos. No te puedes fiar. Come on, let's get back to the crane. Ah, coño, lo ha vuelto a dejar todo ordenadito. Bueno, dentro de lo que cabe. Sería la primera vez que un crío después de jugar recoge los juguetes. Espera. Por lo tanto, después de haber hecho esto, quiere decir que ahora podemos volver. ¿Verdad? Pienso ir por la otra puerta es mejor, tiene un banco donde sentarse. De todas formas, hombre, es un chiquillo. Es normal que se invente las normas a mitad del combate y diga, no, ahora Cloud no puede atacar durante el resto del combate. Así que no está tan fuera de lo posible. Pero aún así, es un golpe bajo. ¡No! Tengo escudo para siempre, no puedes tocarme. ¡Ah! Chiquillos, es lo que tienen. Pero el objetivo me dice que está por la izquierda. Voy a ver. Y ahora Cloud no sabe hacer nada, jódete. Ah, es que le tengo que dar al botón. ¿Por qué me lo muestra como un objetivo secundario en el mapa? No lo sé, pero es por la entrada principal, que era lo que suponía. Ah, o tal vez sea en la cosa eléctrica esa. Tifa, déjalo. Maybe they're the ones who were caught. Can we just drop the hole? What if they're trapped here and can't leave? ¿Y para qué queríamos bajar el tren este? Es el que subió cuando entramos, pero... What a relief. We should be able to get through now. Let's find out. Ah, sí. Que a lo mejor simplemente no hacía falta hacer esto, simplemente el chiquillo nos estaba llevando por el camino que quería él que viniéramos. A lo mejor si intentamos salir por una salida normal, podemos ahora.
Pero no, el crío quiere que hagamos puzzles. Me he saltado una caja. Espera, que aún puedo ir a por ella. Solo hay un par de pajaritos estos, tampoco son para tanto. Creo que les afectaba el fuego. Probemos. No voy a poder pegarle un turbo a ellos, claro. Eso ha sido el fallo. ¡Vuela, Tifa, vuela! Acabo de ver el potenciador de BTC, ya sé dónde está. Literalmente lo acabo de ver. ¡Está ahí! R1. No me van a dejar usarlo, pero está ahí. Creo que técnicamente lo he usado. Me hubiera venido bien saber eso antes en el combate del jefe. Con tener barras hubiera sido bueno. De todo se aprende. Pero tienes que hacerlo con los ataques rápidos, con los atajos de teclado. O de mando en este caso. Para poderlo ver. Eso es interesante saberlo ahora. ¡Ea, vámonos! Esto ya no tiene más que rascar, supongo, pero como imaginaba, hemos vuelto a la entrada, ¿no? ¿No fue por aquí por donde entramos? Fantasma triste. Pegarle una paliza, ahora está indefenso. Oh. Marlene. ¿Cómo que Marlene? And the kids that the Black Wind carries away have to live in the train graveyard forever and ever. So you have to stay far, far away from there. All right then, I will. Bonita lasaña, creo. Pero oh, you know Betty? Yesterday she went with her daddy to When is Daddy coming back? Actually, he might not make it home tonight. Esto es nuevo, ¿no? Barret, ¿has adoptado una chiquilla fantasma? What was that about? Nothing you need to worry about. Let's get going. ¿Seguro? ¿Han matado a la hija de Barret o la hija de Barret era un fantasma todo este tiempo? Muchas preguntas. Tenemos que ir al Seventh Heaven o bueno, séptimo cielo. Para ver qué cojones. Aquí parecería que puedo ir, pero bueno, no quería... Vamos a ver, pero tengo más preguntas que respuestas. Que por cierto, hemos salido por los cojones. Chiquillo, no tengo más ganas de jugar. ¿O Marlene? ¿O ya veremos? Pero esta parte no está en el original, creo. De todas formas, imagino que el capítulo estará a punto de terminar. Debe ser un buen sitio para guardar y terminar. Debería ir guardando de vez en cuando por si las moscas aún así. Un momento. Por amor de... ¡Ratas! No me cortéis el rollo, ratas. Creo que... Joder, creo que tengo que medir el momento de pasar y los enemigos me están distrayendo. Quita, bicho, quita.
¡Hasta luego, pringaos! Imagino que esa era la clave. Aunque no porque se ha quedado así mantenido todo el rato, he hecho nada. Oye, fantasma, no toques. ¿Ifa tiene la cura? Vamos a decir aéreo más por donde sea. Fantasma, no tengas tanta inmunidad. Y te digo más. Fin de la eternidad para ti. 46 de daño. No sé cuándo se pone super armadura. Pero no hay huevos de hacerles nada. Lázaro al fantasma. Lázaro sí mata a los fantasmas pequeños, creo. Tifa, cura más al fantasma B. Y va el tío y se teletransporta. Qué mal momento. ¿Dónde estás? Después de vulnerables, prácticamente de una seguro. Vale, esto ha sido un combate inútil. Vamos a ver, porque quiero decir que en cuanto salgamos de aquí me gustaría guardar, pero aún así, debería guardar por si acaso en algún momento. No vaya a ser. Que ocurra algo. Madre mía, he tenido que repetir muchos combates, ¿eh? Sobre todo contra las mierdas de las tortugas. Que pienso que son las tortugas ninja porque están en las alcantarillas, básicamente, pero no, los hombres rana. Los Battletoads. Malditos Battletoads. This path is blocked too, but we're so close, I can see it. Hey, do you think these trains might still run? Could give it a try. Si queréis, pero deberíamos estar cerca de la entrada del sector 7, ¿no? Good call. Looks like it still works. I knew it. ¿Por qué no? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Están malditas. Eso es lo peor que puede pasar. Un momento, no tenemos... ¿Por qué estamos...? Tenemos un torbellino detrás. Y no teníamos raíles sobre los que andar. Sí, tiene muy baja resolución. No lo mires muy de cerca. Vamos, Avalanche. ¿Cuándo se han enterado? Sí. Porque lo que es participar en la historia no... El pobre Barret. Vale, siento que la historia literalmente se precipita, pero... ¿qué es eso? Esperaba recompensas. Pero no deberíamos estar muy lejos de salir de aquí, ¿verdad? ¿Verdad?
¿Verdad? Oh. Ah. Hemos recorrido como la mitad del camino. Tengo que ir cortando ya, no pensaba que esto fuera tan largo. No parece que haya muchos puzzles más que hacer y eso, pero... creo que lo voy a dejar para mañana. Pensaba que digo, ah, lo de los trenes será corto, pero claro, en este juego no hay nada corto. Me temo que lo voy a dejar aquí, porque no sé lo que falta. Como cabo, como no lo he jugado por mi cuenta, literalmente me pilla todo de nuevas. Entonces no sé cuándo es un buen momento para guardar y cortar y cuándo no, pero... creo que lo dejo por hoy y mañana vemos a ver hasta dónde llegamos. Pero me temo que aún nos queda más historia de la que yo pensaba que nos iba a quedar. Aún quedan... primero, hay una escena que tiene que salir todavía del juego. Que imagino que será donde terminaremos más o menos esta historia. Creo que aún queda algo de juego. Siempre que no metan más misiones secundarias, pero... no creo que dé tiempo a más misiones secundarias. Esto tiene que ser ya... van a tirar un pilar, maldita sea. Ya lo que queda son historia importante, siempre y cuando salgamos del cementerio este. Pero lo voy a dejar por hoy porque pensaba que iba a ser... más corto el cementerio. Pero ya lo que queda debería ser todo historia importante, espero, y menos misiones secundarias. Y menos transvestirse, que por esa parte es peor, pero bueno. Vayamos a por Shinra mañana. Definitivamente. Y no nos entretendremos jugando contra ningún fantasma ni nada por el estilo, con un poco de suerte. Ni con las ranas, estúpidas ranas. Venga, nos vemos mañana. Se acabó. Adiós. Adiós, adiós, adiós.